Y también agradecer a las firmas comerciales que hacen que el cartel salga adelante. Y también se lo agradecemos a todos ellos por la mano que nos echan. Y ahora pues vamos a presentar el 23 ciclo de los viernes flamencos. ¿Qué quiere decir? Yo creo que ahora ya lo veréis. Está compuesto de 16 noches y yo creo que está muy completo. Yo creo que está completo para nosotros. Está completo, si del año pasado fue bueno y de hace 2 años también, que es lo que más recordamos, pues yo creo que han sido 3 años que han sido unos viernes flamencos muy positivos, en que creo que, por lo que oigo, a los socios, porque nosotros lo hacemos con el corazón y lo hacemos para que os guste a todos. Siempre al gusto de todos, pues no vamos a estar. Habrá algunos que le guste y otros que no. Pues, sin más, yo pido a Pili, a Caíña y a Antonio Arévalo que se sumen aquí nosotros, porque no nos vamos a alargar mucho. Y ahora Antonio pues ya explicará los días, los cantadores que vienen, y Pili va a descubrir el cartel. Pili y Antonio, por favor. Sin más, ya he hecho la presentación y Pili, que no la ha descubierto, y dejo aquí a Antonio Arévalo, que se explicará a mejor, un poco mejor que yo, y os explicará por qué lo ha hecho y nos explicará los detalles. Vale, yo ya los dejo a ellos aquí y venga, buenas noches. Hay una ley de Murphy que dice que si es difícil de apretar, es imposible de aflojar. Buenas noches. Bueno, lo primero, una cosita que os quería, por si no habéis dado cuenta, Pili no tenía ni idea de que el cartel era ella. Es lo que hemos intentado y, bueno, este año pues lo hemos conseguido. Lo primero, tema de crédito. Hay algunas veces que uno ve una imagen y en el momento que ve la imagen dice, ojo, qué buen cartel hace, ¿no? Esta imagen es una fotografía de mi pariente Antonio Jesús Dueña, que de hecho es la que tiene Pili en su perfil de Facebook, la tenía hasta hace muy poquito, pero vaya, la tiene ahí. No tiene ningún filtro la foto original y tiene aproximadamente este aspecto. Se tiró durante la almazara flamenca de este verano, con una luz roja muy fuerte, y bueno, aprovechando esa luz salió esta imagen que bueno, la verdad es que era una imagen muy poderosa. Y yo en el momento que la vi digo, jo. Y además, bueno, pues a los amigos de arte gráfico se lo dije en ese momento. Digo, oye, he visto una foto de Pili que creo que podría ir muy bien para cartel. Una vez dicho eso, también comentaros, porque hay gente que me lo ha preguntado cuando vi, pero es una foto. No es una foto. Es decir, esto está basado en una foto, lógicamente, pero esto está pintado. O sea, cuando veáis el cartel podéis ver perfectamente todos los trazos, tanto de la plumilla como del pastel blanco.
con algún pequeño problema, porque esto la idea era decir, bueno, se pinta en tinta negra, se escanea y ahora con el ordenador se le da color digital y se le pueden hacer algunos efectos. Yo no sé si os acordáis que hace cosa de mes y pico, Jesús, que hace cosa de mes y pico aquí hubo una tormenta de tres pares, que son seis. Bueno, pues entre los damnificados de la tormenta uno fue mi ordenador, porque claro, los plomos funcionan con la línea eléctrica, pero ahora como todos los ordenadores los tenemos conectados a la línea telefónica, por aquello del módem y de internet, pues la línea telefónica no tiene ningún tipo de magnetotérmico, con lo cual se fundió el ordenador. Me quedé sin ordenador, con lo cual la idea que era de hacer un cartel que pareciera antiguo, al final hubo que hacer un cartel pero que pareciera antiguo y además a la antigua. O sea, ahí está todo hecho absolutamente a mano. Una de las cosas que teníamos claro desde la imprenta y por mi parte, desde el primer momento, es que teníamos que pegar un cambio en los carteles de la Peña. Los carteles de la Peña hasta ahora han sido carteles muy, muy buenos, pero han sido carteles que ahora mismo ya son carteles antiguos. Una idea nueva no quiere decir que sea una idea buena. Quiere decir que es una idea nueva. Hay que escucharla. Ahora puede ser buena o mala. Puede ser una genialidad o puede ser un auténtico petardo. Pero lo cierto es que, de la misma manera, una idea antigua, por el hecho de ser antigua, tampoco es que tenga que ser buena. Y lo cierto es que, bueno, uno ve lo que se hace, ve lo que se hace en otros sitios, y la verdad es que los carteles de aquí, en tono el mea culpa, porque quitando el del año pasado, soy responsable de casi todos los demás, tenían ya un regustillo rancio, como si nos hubiéramos quedado un poquitín parados. Bueno, pues este año pasado que me tocó estar en el dique seco, fue la manera un poquito de retirarse al rincón de pensar y digo, bueno, hay que darle un cambio. Salieron muchísimas ideas sobre qué hacer o qué no hacer. Se me ocurrió hacer algo más alegórico del flamenco en general. Se me ocurrió pintar la plaza del Pozo Viejo con la peña, pero además con esos colores de los carteles antiguos. Incluso estuvimos hablando de, oye, ¿por qué los carteles antiguos tienen siempre esos colores tan desvaídos? El negro no es negro nunca, es un gris oscuro o un azul muy oscuro. Estuvimos viendo muchas cosas. Y luego, al final, recordé unas palabras de una de las personas que más entienden de carteles, no solo de la parte práctica, que también, sino de la parte teórica de lo que es la comunicación audiovisual, que fue uno de los autores del cartel del pasado año, Rafa Sánchez, que decía que un cartel tiene que anunciar lo que anuncia. Es decir, y si vamos a hacer un cartel de los Viernes Flamencos de la Peña Agustín Fernández de Pozo Blanco, pues podemos hacer un cartel precioso que sea como muchos carteles de toros que hemos visto aquí en Pozo Blanco. Es decir, el famoso cartel de toro de la acogida de Paquirri, pues lo que se ve a Curro Romero con la Giralda al fondo, que es una cosa muy de Pozo Blanco, la Giralda con Curro Romero, ¿no?, pegando un trincherazo. Pues vamos a dejarnos de hacer un cartel no tan bonito y que no tenga que ver nada con los Viernes Flamencos. Y en ese sentido, bueno, pues vamos un poquito a romper una lanza por gente que ha mamado los Viernes Flamencos prácticamente desde el inicio y que por méritos propios se ha ido abriendo paso hasta tener su noche y tener su puesto en la almazara. Es el primero, espero que no sea el último, que dediquemos a nuestros artistas flamencos. Y yo vuelvo a decir, yo a Pili, ella lo sabe, la quiero un montón. Es de Pozo Blanco, es de La Peña, pero sinceramente creo que en el sitio donde está no está porque la queramos, ni porque sea de Pozo Blanco, ni porque sea de La Peña. Tampoco creo que la haya regalado nadie nada, y creo que está ahí porque se lo merece. Y que posiblemente si hubiera venido de otro sitio de más lejos, pues lo mismo hubiera tenido ese puesto un poquito antes. Para eso también somos un poquitín puñeteros en... Yo siempre he dicho que eso de que nadie es profeta en su tierra, si no lo dijo uno de Pozo Blanco, conocía el pueblo muy bien. Porque es una cosa que suele. Yo le comentaba antes a Pili ahí, antes de que lo descubriera, digo, hombre, es un cartel que lo mismo no le tiene que gustar a todo el mundo. Yo espero que a quien tiene que gustarle, le guste. Espero que a ella le haya gustado. Y espero que a vosotros también, como suelo decir siempre. Ya no es mío, ya es vuestro, así que disfrutarlo.
Y bueno, como ya es vuestro, ya es de todos, pues vamos a pasar un poquito a ver las noches que vamos a tener. Lo primero, una de las cosas que os invitaría es que vierais los carteles de los primeros ciclos de Viernes Flamenco y veáis el cartel de este ciclo y vais a ver cómo, sin darse prácticamente cuenta, el ciclo se ha ido estirando muchísimo. O sea, tenemos muchísimas más noches flamencas que antes. Yo no sé cómo estaréis vosotros ya de veranillo este de San Miguel, yo ya estoy que me las tiento, básicamente. ¿Eh? Una toalla casi, diría yo. Que realmente... Tipo toalla, efectivamente. No esperéis que aparezca nada, no soy Jesucristo, para que aparezca. Aunque por momentos lo he parecido. Pero bueno, en Los Pedroches ya sabéis que tenemos cuatro estaciones. En Pozo Blanco tenemos cuatro estaciones. Tenemos verano, invierno, la de autobuses y la del AVE. Son las cuatro. Bien, pues aparte de esta noche de presentación, que luego presentaremos a los artistas que nos van a acompañar, nos vamos al 21 de octubre, donde nos acompañarán al cante José Gómez León, el Ecijano, con la guitarra de Manuel Torres. Presentará el ínclito don Tarsicio Díaz Morales. Hay en algunos sitios de estos que aplauden hasta 7 y 8 personas a la vez. O sea, si quieren aplaudir, no se corten. No tenemos límite. No hay. Recordarán ustedes que normalmente los viernes flamencos eran una vez cada 15 días. A lo que me refería de que tenemos el ciclo muy tupío. El primero, el 21, el 28 de octubre, es decir, a la semana siguiente, Rancapino Chico y a la guitarra Antonio Higuero. Presentará José García Ledesma. También pueden aplaudir ustedes sin ningún tipo de problema. Un saltito ahí, tenemos el puente de los Santos por mitad. Nos vamos al 11 de noviembre. Al cante Segundo Falcón y a la guitarra Manolo Franco. Presentará Pedro Luis Torrico. El 25 de noviembre, a los 15 días, María Terremoto, acompañada con la guitarra de Manuel Silveria, presentado por Antonio García Sánchez. El 2 de diciembre, la Federación de Peñas, presentada por Antonio Carlos Ruiz. El 9 de diciembre, de nuevo, a la semana, coincidiendo con el megapuente de la Constitución y la Inmaculada, David Palomar, al cante y a la guitarra, uno de los pilares de la peña prácticamente, Rafael Rodríguez, presentados por Antonio Cerezo. El 23 de diciembre, para los que sigan con nosotros, ojalá que sean pocos, porque haya tocado la lotería en la peña el día de antes y estemos todos celebrándolo por ahí donde sea, la tradicional zambomba flamenca de Miguel Salado, de Jerez, lógicamente, presentada por Juan Antonio Dueñas. El 13 de enero, al cante Rubio de Pruna, a la guitarra El Perla, presentados por Miguel Barbero. El 27 de enero, Tina Pavón, de sobra conocida, y a la guitarra otro de los guitarristas habituales de esta peña, Manolo Herrera, presentados por Emilio Fernández. 10 de febrero, al cante, Raúl Montesino, a la guitarra otro de los habituales, Ángel Mata, presentados por Antonio García Ruzo. 24 de febrero, al cante Filo de los Patios, a la guitarra Rafael Trena. Aquí no voy a decir uno de los habituales porque... presentados por Joaquín Domínguez. El 10 de marzo, Flamenco por los Pueblos, presentado por José Antonio Rizque. El 24 de marzo, Alfredo Tejada, acompañado de la guitarra de Patrocinio Hijo, presentados por Antonio Castro. El 7 de abril, Manuel Castulo, con la guitarra de Antonio Carrión. Ambos lo hemos visto por esta peña en más de una ocasión. Presentados por Antonio Arroyo. El 21 de abril, José Canela, acompañado
a la guitarra por Miguel Salado, presentado por Rosamari García, que en esta ocasión cede el puesto de cerrar la presentación los viernes flamencos. Y para cerrar, el 28 de abril, al cante Pedro el Gran Aíno, acompañado de nuevo por la guitarra de Patrocinio Hijo, presentará Pedro Ballesteros. Este es el ciclo que vamos a tener este año. Empezamos el 21 de octubre y concluiremos el 28 de abril. Como ven, hay gente muy conocida, gente menos conocida, guitarristas para todos los gustos, algunos muy, muy flamencos, algunos mucho más clásicos. Va a haber flamenco para hartarse. Así que simplemente decirles que vamos a pasar lista, que a los que falten, pues no es que le vayamos a poner una multa, pero nos mosquearemos severamente y les miraremos así raro, ¿vale? Sin nada más, vamos a hacer un pequeño receso para ir preparando esto hasta para darle paso a los artistas que nos van a acompañar esta noche. 5 minutitos, de verdad, me dio y estamos aquí con ustedes. Muy buenas noches. Yo sé que no lo vais a creer cuando lo diga, pero voy a ser muy breve. Lo primero, me vais a permitir que haga un par de referencias. Lo primero, una absolutamente personal. Emiliano, yo te tengo que agradecer porque a ti, en la Peña Flamenca, me da un buen rollo tremendo, porque recuerdo que la última vez que coincidimos así fue precisamente la presentación de un cartel cuando, bueno, esta noche la sorpresa se la ha llevado Pili, aquella noche la sorpresa me la llevé yo porque después de descubrir el cartel me nombraron socio de honor. No sé si te acordarás, con lo cual, de verdad te lo agradezco que estés. Y además, insisto, teniendo al brujo allí en el otro lado, yo entiendo que aquello del corazón repartido tiene que ser complicado. Muchísimas gracias. Y otra de las cosas que estaban comentando alguien ahí, decía, es que el cartel, oye, me recuerda a los carteles estos de la Segunda Guerra Mundial. Decir, vale, pues entonces lo hemos hecho bien todo el mundo, porque es de lo que se trataba. O sea, que fuera una imagen poderosa, decir, bueno, lo primero, es que el cartel no se trata solo de hacer un cartel que quede bien, es que se trata que eso cuando se vea en la calle, pues va a estar con los carteles de la cabalgata de Reyes, de la fiesta de la discoteca no sé qué, de la fiesta de fin de curso de no sé cuándo, de los 28 carteles de cofradías distintas que va a haber en Pozo Blanco, porque eso se va a tirar puesto hasta el mes. Y se tiene que distinguir entre todos los carteles, que es lo interesante. Yo creo que es uno de los carteles, como decimos en mi pueblo, de los que se vienen a la vista. Y que cualquiera que lo vea y va a decir flamenco, o sea, va a decir... Cuando se vea el cartel no va a decir nadie, uy, pues seguramente anuncian una barbacoa por muy colorado que esté. Vamos ya con los artistas que nos van a acompañar hoy, Araceli Campillo, Muñoz y Ángel Mata. Posiblemente vosotros sepáis que Araceli Campillo participó en Se Llama Copla y todo ese episodio lo sabéis de sobra, ¿verdad? Supongo. Lo tenéis más o menos... Bueno, pues participó en Se Llama Copla, quedó finalista. Ya está. Como de eso hay información para echarla a los cochinos donde sea, la podéis buscar sin ningún problema. Nosotros nos vamos a dedicar más a la parte flamenca de su formación. Es muy, muy jovencita, como diría mi compañero Javier Moreno, insultantemente joven. Nació en el año 94, con lo cual uno se pregunta qué estaba haciendo durante tantísimos años, que con yo que nací en el 68 y estoy donde estoy, y esta mujer nació en el 94 y está donde está. La verdad es que, bueno, desde los 16 años canta flamenco de manera más o menos profesional, prodigándose por concursos, por peñas de distinto tipo. La manera de empezar en el flamenco pues fue muy curiosa porque siempre le había dado por cantar, normalmente cosas de karaoke y cosas por el estilo, pero en una fiesta familiar, con 16 años, en una Navidad, pues al padre... que él que la está acompañando continuamente a todas partes y que de hecho la ha acompañado también esta noche a esta peña, pues al padre se le ocurrió sacar la guitarra y la niña se arrancó por fandango. Y ese día cuando el padre se paró a escucharla dijo, bueno, pues a la niña hay que apuntar la clase de flamenco, porque valer vale. Y ahí empezó, con el flamenco. Como decimos, también pasó por el programa Se Llama Copla,
Para que veáis lo rápido que aprende esta muchacha, comentaros que en julio del año 2014 le hacían una entrevista en una página web de Lucena, que es de donde es ella, Glamour Lucena se llama la página, y en julio de 2014 decía: este mes de noviembre me voy a apuntar a clases de saeta, porque me gustaría participar. La Semana Santa me gusta mucho las procesiones, y si me gustaría participar en las procesiones. Eso fue en noviembre de 2014. Pues bien, en el 2016 ganó el primer premio en el concurso de saetas de Loja, con lo cual muy mal, no se le pudo dar. Tiene también el primer premio en el concurso de saeta en Moriles, en 2016, el segundo premio Jóvenes Flamencos de Jumilla, en Murcia. Como decimos, finalista de la sexta edición del programa Se Llama Copla. Tercer premio en La Unión. Primer premio en Morón, premio Soleá Polá. Primer premio joven en Jimena. Segundo premio en La Bolaera de Loja. Segundo premio en el concurso nacional de fandango de Lucena. Insisto, nació en el 94, con lo cual pues veis que tiene un currículum muy, muy apretado. Acompañándola, Ángel Mata, me vais a permitir que diga nuestro ángel, también una persona a la que yo le tengo mucho cariño porque fue precisamente la persona que me inició o intentó hacerlo con la guitarra flamenca. Hay mucha gente que opina que para determinados tipos de arte la formación no solo no es que sea imprescindible, sino que estorba. O sea, un guitarrista flamenco parece que tiene que haber aprendido a tocar la guitarra en las calles, tirado al barro, tal, todo lo que sea pisar un conservatorio, parece que se le olvidan cosas. Con Ángel vais a ver que no pasa esto, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Yo, una de las cosas que me encantaba hablar con él, pues era de escalas pentatónicas mayores, menores y de escalas de blues, cosa que tengo que reconocer que no he vuelto a hablar con ningún flamenco, solo con él. Como además él también tiene un puñado de galgos como yo, pues la verdad es que nos queremos un montón, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Ahora mismo está dando clase, me ha dicho que lo diga, en la Escuela de Música de Lucena. Dice, porque es que en algunos sitios me están poniendo que estoy en el conservatorio. Está en la Escuela de Música de Lucena. Dice que me pegan los lucentinos, sino, aunque él es montemayuso, él nació en Montemayor. Ángel lo conocéis más que de sobra, fue de hecho el guitarrista oficial en el segundo concurso de cante hondo de la Peña Flamenca, con lo cual tuvo que acompañar a un montón de gente con estilos distintos. Y bueno, estar acompañando a tanta gente distinta una noche, pues la verdad es que no es todo lo mismo que un torero que le echa seis toros, tiene que tener mucha cintura para poder enfrentarse a seis cornúpetas sin aburrir. Pues la verdad que coger a tantos cantadores y tocar una serie de palos sin aburrir, la verdad que no está al alcance de cualquiera, y Ángel lo hizo con mucha solvencia. Y me comentaba, dice, hombre, dice, es que precisamente este año, dice, me han ofrecido irme al Conservatorio de Málaga a la sección de baile. Como vosotros sabéis, una de las cosas que tiene que tener un guitarrista de acompañamiento al baile es muchísimo compás, con lo cual otra muestra de lo que hace. Y también lo han llamado de Huelva y Jaén. Al final sigue en Lucena, con lo cual lo tenemos ahí cerquita todavía. La primera lección que me dieron a mí sobre el tema de presentar me la dio otro guitarrista flamenco, don Rafael Trena, en la presentación de un disco de Patricio Cruz Garrido, de poesía taurina. Yo en aquel momento era simplemente un arqueólogo con la carrera acabada que ni tenía pensado dedicarme a presentar ni a televisión ni a cosas por el estilo, pero el amigo Patricio me enreó para que le presentara el acto y me dio la primera lección don Rafael Trena sobre el tema de presentar. Dice, el presentador lo que tiene que hacer es calmar al público, enfocar la atención al público para el escenario y que ese público que está con bulla y hablando y cuchicheando y tal, para cuando vayan a entrar los artistas, esté calladito, pendiente y preparado. Espero haber sido un buen alumno en ese sentido de don Rafael. Los artistas ya están preparados, ustedes están atentos, yo aquí ya sobro. Señoras, señores, con todos ustedes, los que nos van a llenar la noche de flamenco. Muchas gracias. Thank you.
buenas noches. La verdad que es un placer estar esta noche aquí con todos ustedes. Es una alegría enorme ver tantísima gente. Y bueno, quería darle las gracias a la Peña Flamenca, al presidente, por contar conmigo esta noche, porque para mí de verdad es un grandísimo placer. Es la primera vez que vengo a esta peña y es preciosa, me encanta. Ojalá. Bueno, y voy a empezar cantando por Granaína y Media, para todos ustedes con muchísimo cariño. Thank you.
con la Alhambra. Clarita.
pues voy a seguir por 200 tangos, por todos ustedes.
Y a mí me han dicho que viene del moro,
¿Estamos bien, no? Sí, copio muy callado. Hombre, eso es bueno. Eso es. ¡Ole, qué flamenco usted con el sombrero! ¡Ole ahí! Bueno, pues voy a seguir con un cantecito por caracoles. Yeah.
recién casada y tú las vendes por un querer. Ay, caracoles, ay, ay, caracoles, mocita gay, ha dicho usted que son tus adasoles y vamos viviendo. Bueno, voy a seguir un poquito por bulería, ¿no? ¡Oh, chiquillo, los focos! Aquí se suba, ¿eh? Más que cogiendo aceitunas casi. Thank you.
odio la mala lengua. Thank you.
de seca la trifurca. Le cuesta dinero suma, y ella que le gusta que se ha dejado querer. Ya vende castañas y yo con él. Y ahora ya le canta y le hace son. Y por bulerías canta este pregón. Castaña, castaña, castaña caliente. Si no las quiere, se la dio a la gente. Porque lo que quiero y es que llegue el día y que los flamencos bailen bulería. Y que los flamencos bailen bulería. Y que los finalizar, voy a hacer un fandanguito. Copla otro día, ¿no? Estamos en la peña flamenca y toca flamenco y otro día copla. Vamos, que yo por mí hago copla y de todo lo que digáis, pero hoy toca flamenco, ¿no? Eso es. Eso es. Pues para todos ustedes, muchísimo cariño.